Segundo bloque de Marketing Registrado. Muchas gracias por estar. Qué placer, qué gusto y qué lindo tener a Juan Sebastián Verón en nuestro programa. Marketingregistrado.com, nuestro sitio web. Allí está nuestra radio online. Las 24 horas, recuerden que estamos en sintonía, disfrutando de muy buena música, información que tiene que ver con el mundo del deporte, también los negocios, historias de bandas, historias de música, historias de deportistas. No se lo pierdan. Métanse, marketingregistrado.com. Tiempo de hablar de una alianza estratégica, justamente la de Adidas con Estudiantes de La Plata. Adidas, líder mundial en indumentaria deportiva, marca de vanguardia, que elige cuidadosamente sus socios estratégicos. Y Verón, cuando jugaba al fútbol, era embajador de la marca y fue la llave, de alguna manera también, para que Estudiantes pueda vestir la marca de las tres tiras. Después en Adidas, lógicamente, hicieron su estudio correspondiente y entendieron que Estudiantes era una magnífica opción. Ricky Gortari es el responsable de sponsoreos justamente de la marca. Se ocupa de charlar con los clubes, de cerrar los convenios, de atenderlos, de que no les falte absolutamente nada. Nos cuenta para toda América el vínculo justamente de la marca de las tres tiras con Estudiantes. Adidas decide acompañar a Estudiantes de La Plata hace 5 años, donde se abrió la oportunidad desde el lado de la compañía para lograr una asociación con un club más dentro de Argentina, aparte de River. Tuvimos algunas conversaciones, se inició. Había mucha gente en común en el medio. Sebastián Verón, Pico Mónaco, que eran atletas de Adidas. Se abrió una puerta. Había ya un contacto con la dirigencia previo a esto. Y bueno, y vimos un club sano, un club con una dirigencia seria, con ganas de trabajar, con ganas de exportar la marca de Estudiantes de La Plata. Y bueno, esto tiene, como siempre digo, un análisis cuantitativo que está lleno de esperanzas, y después tiene mucho de cualitativo, que son los valores. Entonces, este club, nos identificamos con los valores que estaban en el club, instaurados a nivel institución, y a su vez con los valores de quienes estaban en ese momento y los que están en este momento. Con lo cual, es una asociación muy linda. El valor agregado, más allá de presidente, es el nombre de Sebastián Verón. Es algo, obviamente, muy, muy valorado. Sebastián es un símbolo internacional, es un ícono del fútbol mundial, y bueno, con lo cual no lo digo yo, sino que los hechos lo demuestran, de que Sebastián está como para elevar este club hasta donde lo que llegó él como dirigente hoy, que le toca. Y bueno, y ojalá pueda plasmar todas sus ideas y todo su know-how que obtuvo durante tantos años de fútbol en esta institución y llevarlo para adelante. Es una copa internacional, la más importante de Latinoamérica, con una relevancia a nivel mundial. Y bueno, no, obviamente que hace que nuestras expectativas, pone la vara un poquito más allá de nuestras expectativas, como digo siempre, tanto en la parte comercial como en la parte cualitativa, por decirlo de alguna manera. Se lanza al mundo, digamos, de la mano de Adidas y de la mano de aquellos clubes que están con Adidas.
se lanza al mundo en el mismo mes que se lanza Real Madrid, que se lanza una selección argentina, que se lanza, no sé, una selección de Colombia, que se lanza una colección de botines nuevos, donde Estudiantes entra en un concepto de comunicación nuevo a nivel internacional de Adidas, un concepto de comunicación donde va más dirigido al consumidor y que todo esto tracciona una marca a la otra. Hoy Estudiantes vive productos del mismo nivel y del mismo calibre que viste hoy el Real Madrid, con lo cual es otra forma de exportar el producto. Hoy Estudiantes va de gira a España, juega contra el Real Madrid, intercambia un conjunto, una campera, y va a recibir del otro lado el mismo producto con diferente color, con lo cual esto marca una diferencia que solamente una marca como Adidas te la puede dar. Y hoy una marca como Adidas no se puede dar el lujo de no hacerlo de esa manera, porque es la marca número uno del mundo en fútbol. Con lo cual creo que es muy bueno para Estudiantes, y por otras razones Estudiantes es muy bueno para Adidas. Hoy el círculo de producción de la indumentaria de un club es aproximadamente de 2 años. Entre el papel, el primer dibujo, el primer diseño, que nos sentamos con la institución, hacer cambios, ver colores, aplicar recortes, detalles propios de la camiseta, arranca con un dibujo. Ese dibujo se busca aprobación tanto nacional de la institución como de Adidas a nivel internacional. Luego de la aprobación de ese dibujo viene el primer muestra. Viene la primera muestra. Con esa primera muestra se ve la tecnología de la tela, hasta dónde cede, no sé. O sea, se ven detalles propios de lo que va a ser la futura camiseta de Estudiantes de La Plata. Lo otro es más sencillo, porque como te digo, es copiar lo que están haciendo los clubes europeos y bajarlo a los colores de Estudiantes de La Plata. Con lo cual eso no requiere tanto análisis. Sí, el tema de la indumentaria de juego, que requiere aprobaciones de todo, de las dos partes. Seguimos repasando la historia de Estudiantes y sus socios estratégicos. Y hace ya casi 3 años que DirecTV aparece en el pecho de la camiseta del León. Y no es habitual que en el fútbol argentino una marca se sostenga durante un largo periodo de tiempo. Esto quiere decir que las partes están contentas, que las partes están conformes y que definitivamente entre ambas hay una relación con el objetivo siempre de potenciarse y seguir creciendo. Por eso, en el lanzamiento de la camiseta Adidas 2015, los amigos de DirecTV también estuvieron, porque se sienten parte de esta historia, se sienten parte de la familia y están presentes en esa camiseta. Pedro Mésigos, hombre que también se ocupa de la relación con los clubes, de cerrar acuerdos y demás entre DirecTV y en este caso Estudiantes de La Plata, nos cuenta a todo el continente cómo es el vínculo y cómo se potencian las partes. Siguiendo un poco con la política que tenemos nosotros, que ya justamente vos la conocés por el programa que hiciste con Juan, y de tener diferenciarnos en deportes, nos parecía que no podíamos quedarnos afuera de un deporte como el fútbol, que en la Argentina, si bien no nos da ningún diferencial, te da mucha exposición y mucho nombre y mucho awareness con la gente. Empezamos a buscar dentro de las posibilidades nuestras económicas y un club serio con un futuro que conlleve los mismos valores que lleva DirecTV. Creemos que en Estudiantes lo encontramos. Al principio fue una apuesta. Hoy, después de 2 años y medio, de casi 3 ya, de sponsoreo, de estar, como digo, decimos nosotros, en el pecho de ellos, estamos muy contentos. Con muchas ganas de que el vínculo siga, y la verdad que estamos recontra conformes y aprendiendo un poco del fútbol, ¿no? O sea, que es un mercado dentro de Argentina distinto a otros deportes. Nosotros somos tendientes a hacer acuerdos largos, nos parece que las relaciones se construyen con el tiempo, esa es la idea. DirecTV se basa en fundamentos sólidos, y esos fundamentos solamente son sólidos con el tiempo y los vas creando día a día, pero lo vas mirando para atrás cuando ya tenés una trayectoria juntos. Me parece que hemos pasado varias cosas, hasta un cambio en la presidencia, en la dirigencia. Estamos muy contentos, tanto con la anterior como esta. Nos han tratado de la mejor manera, e incluso con esta tenemos relación personal con algunos de los integrantes. Así que la verdad que
aventuramos una muy buena, muy buen futuro juntos. Significa para nosotros muchísimo como imagen, como persona de bien que sabemos que es, como figura conocida y reconocida, valga la redundancia. La verdad que para nosotros siempre es un placer, por más que tenemos bastante relación con él y nos juntamos varios días, cada vez que te juntás con Verón es como una expectativa de estar con alguien que verdaderamente está, como yo digo, más allá, como un montón de esta generación, ¿no? de 30 y pico que están ahora llegando al final de su carrera, podemos nombrar en distintas disciplinas un montón. Sin duda Verón es un estandarte y una figura del fútbol muy reconocida. Encontramos en Estudiantes una institución que nos apoya mucho en la manera de pensar y de trabajar que tenemos nosotros. Siempre digo lo mismo, no somos una empresa que te llama el primero de enero, te da un cheque y te llama el 31 de diciembre para ver si vamos a renovar o no. Todo lo contrario, estamos con ellos en la parte social, estamos con ellos en la parte de fútbol amateur, estamos tratando de apoyarlos en algunas otras disciplinas que no es el fútbol también. Estamos creando o tratando de crear un vínculo DirecTV Estudiantes y no DirecTV Estudiantes Equipo de Fútbol, sino de Estudiantes en su integridad. Lo creemos un club muy familiar, La Plata, solamente yendo al Estadio Único te das cuenta el tipo de gente que tiene y de simpatizante que tiene Estudiantes, y de vuelta concuerda mucho con la idea que tenemos nosotros de cómo trabajar y los valores. Amigos, tiempo de despedirnos. Qué lástima, fue un programa interesante, ¿no? No importa el color de la camiseta que uno tenga, y sepan que la producción de Marketing Registrado está trabajando ya para traer muchos programas especiales de clubes del continente para este 2015. Así que todos van a tener su lugar, todos van a tener su espacio, nosotros nos vamos a ocupar, créannos. Nos vamos con la cámara que nunca se apaga, la cámara de Matías Tarrés, que va y se mete y busca, hurga y encuentra, porque nuestros amigos de Adidas nos dejaron sin querer la puerta abierta. Aquí está el backstage, lo que no se vio de la presentación de la camiseta de Estudiantes de La Plata. De La Plata al mundo, aquí en Marketing Registrado. Nosotros nos encontramos en el próximo capítulo. Nosotros, que aproveches tu tiempo es fundamental. Por eso nuestros centros Peugeot Rapid siguen evolucionando, para que puedas acercarte con o sin cita previa y tener listo tu Peugeot en el menor tiempo posible. Posventa Peugeot. Seguimos evolucionando para vos. Travel Ace Assistance. Tu tarjeta de asistencia al viajero. Cuidamos tus viajes.
cuidamos tu mundo. En hotelesdespegar.com puedes reservar tu hotel desde cualquier lugar que estés. Sí, incluso en el entretiempo de tu equipo. Hotelesdespegar.com, tu mejor viaje. Con los lubricantes Total Quartz, tu motor rinde más. Total Quartz, patrocinador oficial de la Copa Total Sudamericana.